entrega de la entrevista hoy aquí desde la Plaza Sarmiento y Coto en Mogán, Casco, en donde los próximos minutos nos vamos a centrar en un tema que, que ya les hablábamos de, de esto pues hace exactamente prácticamente un año. Lo hacemos también a las puertas de este lugar, del Centro Cultural del Mogán, que no hace tanto tiempo pues nosotros estuvimos el día de su inauguración. Y antes de hablar del tema del cual nos vamos a dedicar en esta entrevista, sí que queríamos hacer una pequeña mención de todo lo que está sucediendo estos días de septiembre aquí en este centro cultural El Mocán, ya que el Ayuntamiento de Mogán pues tiene previstas pues un montón de actividades, algunas de ellas ya se ha realizado y otras están por realizar. Eh, lo hacemos porque si ustedes están interesados en la cultura y no se quieren perder detalles de todas estas actividades gratuitas, no tienen más que acceder a la web www.agendamogan.es. Ahí, de manera gratuita, pueden ustedes acceder a esas entradas para todos estos espectáculos que estos días van a tener la, la suerte, todos aquellos que así lo quieran, de disfrutar en esta instal instalación. De igual manera que este viernes eh, vamos a tener la oportunidad, ¿quién lo iba a decir? De tener un musical, pues de, de esto que tengo entre mis manos. Eh, el año pasado veníamos aquí a hablar del primer libro de este Super Fozzi. La historia continúa. y con nosotros, pues tenemos a, a. los que han dado vida. a este. a este. Ellos me decían más que un cuento, una fábula, ¿no? que es de lo que se trata. este. estas historias de Super Fozzi. Y aquí tengo la segunda entrega, Super Fozzi y el Mocán. Y un musical, porque se ha convertido en un musical. Que va a tener lugar este próximo viernes aquí en este centro cultural El Mocán. Saludamos ya por un lado a Natasia Betancor, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Y por otro lado a Jan, ¿qué tal? Y Fox, Y tú? Y, Super Fox, y ¿cómo no? Ya estuvo, ya estuvo, ¿cómo, ¿cómo no va a estar el gran protagonista de todo esto, no? Oye, Natalia, sin duda, ¿quién, ¿quién lo iba a decir? Ahora nos centraremos en lo del musical, pero bueno, aquello que comenzó, ¿no? Utilizando el tiempo de la pandemia, aquello de estar en casa y de, bueno, esas ideas que a uno se le pasan por la cabeza, se convierten en, en un libro que ya va por, por esta segunda entrega. Y tercera, que y sale tercera, mañana. Y tercera, que ya la tenemos por ahí. Y bueno, esto se desarrolla, ¿no? Las cosas van fluyendo y, y, y bueno, la historia continúa. La historia continúa y a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, los libros ven, se venden y con el apoyo del ayuntamiento, y no lo, no lo digo al lado, que es muy importante para nosotros, el apoyo que hemos tenido del ayuntamiento de Mogán, que compran copias de, de cada libro, están en los colegios ya. A veces uh, veo gente en la calle y las madres dicen: Mira, mira el perro que está en el libro que tú leíste en la escuela. <laughs> o oh, mira que está en el libro que te, tu abuela te, te regaló. Y la gente se conoce a, a Foxy y a los libros. ¿Y el español, Leían, cómo va? Ah, es mejor, es mejor <laughs> que un año pasado. Eso me decía antes. Pero ¿Cómo ne, cómo? necesito también uh, más. Uh, Privadas lecciones. Bueno. Está en otras palabras, está buscando una novia. Wow. Oh, que sí. no hable nada más que español. <risa> 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 bueno, la vida bien, ¿no? Las cosas les han marchado bien, ¿no? Durante este año, Jan. ¿Bien? ¿Todo? Sí, todo bien, sí, todo bien. Disfrutando de ...ya me decías que te quedaste aquí enamorado de este lugar. Y aquí sí, sigue. sí, es muy agradable aquí, sí, me gusta. Uno vive tan bien aquí. En me gusta la, 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 el pueblo. Uh, pero también uh, la naturaleza, yeah. So alrededor. Al sí, me gusta mucho caminar en la montaña Bueno, ha sido un verano este un poquito de calor. No sé si eso cómo lo ha llevado, pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay, lo que tenemos. Un poquito de calor, pero bueno, más allá de ello, vamos a ver si este año tenemos lluvias, que también las necesitamos, ¿no? Vamos a ver, a ver. Eh, bueno, sentándonos un poquito. Eh, mmm, no lo decían en el comienzo, estamos viendo por ahí esa, esa portada. Eh, Natalia, un, un guiño al, al Mogán, ¿no? a la agrupación, a todo el trabajo que, que esta gente ha hecho aquí en Mogán. ¿no? Yeah. And, y, y Juan José también era muy importante en todo eso, porque tenemos una estatua, no tenemos una estatua de nadie más. Yeah. Y en el libro Super Foxy habla con Juan José. Y habla de. Empieza el libro con la fiesta que tenían los animaluchos que vivían aquí durante 20 años. Uh -huh. Porque hace muchos años que esto estaba vacío, estaba hecho como yo llamaba un hotel de ratas. Y ahí en el principio está la fiesta de las ratas, las cucarachas, las arañas. <laughs> Todo pasando su, su, su uh, tenderete de despedida. Y de eso Super Foxy se entera de que es de cultura, qué es cultura. Y va hablando con Juan José preguntando, ¿qué es esta cultura? Y Juan José explica todo. Y eso es de él. La idea de la fiesta es mía, pero la de cultura es de él. Es que verdaderamente es, es un trabajo de los dos. Las, los cuentos son de los dos y las ilustraciones solo de él. Ya eh, Natalia, bueno y, y Jan si sí me lo puede contestar. Eh, ¿Quién les ha servido un poco de guía también para contar esa parte de, de lo que sucedía? Yo sé que tú la bebías de primera mano, pero alguien más les ha echado una mano en, en eso que cuentas tú de la cultura de Juan José y esos detalles que cuentan en, en el libro. Todo esto en la imaginación de nosotros. Uh -huh. Todo de la imaginación, pero yo conocí a Juan José, era mi amigo, íbamos cada vez a cada Navidad a visitar los Belenes juntos y todo. O sea que nadie, nadie ha tenido, porque tú lo has vivido también de primera primera mano, claro. No, es todo, todo cosas que sentimos en el corazón. Y que seguro que los cercanos lo han vivido, ¿no? La gente cuando lo ha leído se ha acordado de tantas y tantas cosas. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero luego habría que contarle a Jan un poco para que ilustrara ¿no? toda esa historia. Es que Jan necesita poca cosa para verlo en su mente y ilustrarlo. Es un verdadero artista. Uh -huh. ¿Has disfrutado, Jan, un poco imaginando todo esto? Sí, sí, me gusta mucho. Es un, uh, es un trabajo de, ¿cómo se llama?, de poesía. Po sí, poesía. ¿Qué? Pues poesía. Sí, sí. Creo que poesía es muy importante en este mundo, en este mundo. Claro. Sí, sí, sí ne necesitamos Sin duda, la, la cultura en general, ¿no? Necesitamos mucha, mucha parte de eso porque estábamos hablando antes de empezar, ¿no? De tantas cosas que, que estos días hablamos y casi todas malas y, y bueno, nos está faltando un poco echar mano precisamente de, de toda esa cultura y toda esa historia que precisamente es la que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y que tantas enseñanzas nos deja. Sí, sí, sí. Y veo que están usando, la, el ayuntamiento compra los libros y lo están usando en, en las escuelas. Claro. Y yo veo, la, porque la gente me hablan sí. y los niños me dicen que conocen a Super Foxy de, de leer los cuentos en el cole. Uh -huh. Bueno, se están vendiendo, la gente los está disfrutando, eh, que sirva ¿no? y que sigan, porque esta saga va a continuar. De hecho, me dices que el tercero ya está ahí al, al caer. Sí. Ya, y, ¿Sale sí. mañana? ¿Mañana vamos a Bordón bu sí. a buscarlos? Se llama Superfox y la Fortaleza. ¿Y la Fortaleza, que es otro. La Fortaleza obisca, grande ¿no? y en claro. el Y La, la ¿No? Fortaleza arriba, en el centro de, de, de la, la isla. isla. Mm -hmm. Bueno, un guiño más ¿no? a, a lo que tenemos, a nuestro entorno y a, y a nuestra cultura. Como siempre, con, con, con esos cuentos, con esas invenciones, con Foxy de gran protagonista. Y, y bueno, con esas enseñanzas ¿no? que cada uno de los libros pues, nos, están, nos están transmitiendo. Foxy está de Gaan, pero pero Super Foxy puede viajar por toda la isla, y otras islas, y por todo el mundo. Ya. Bueno, y vamos a ver si no solamente... Yo sé que bueno, una vez que sale una, una publicación de esta puede llegar a cualquier lugar, ¿no? Hoy día tenemos las redes sociales que, que lo llevan a un montón de, de lugares. Eh, pero claro, mmm, nos hemos llevado una grata sorpresa que esto se haya convertido en un musical, ¿no? Oh sí, oh, tenemos ganas nosotros de verlo. Cuéntanos, cuéntanos cómo pasa cómo pasa esto, cómo, cómo pasamos de, de esta publicación a un musical. Cuando uh, Miguel y Marta de los comediantes de la Cacharra Verde vio el primer libro, nos encontramos con ellos y con Antonio Bueno. Para hablar de eso, de la posibilidad de hacer algo de, de, de teatro, porque les gustó mucho el, el libro. Y después ven, vino lo, lo malo de la pandemia, también ellos tenían un, un teatro, una pieza sobre Frida Kahlo que presentaron en el Cuyas y todo estaban Y finalmente tenían tiempo y querían hacer eso. Y resulta que en vez de una simple pieza de teatro, es un musical con 10 canciones originales. Oye, que estas cosas salgan así, ¿no? Y que el interés Estamos venga de vengan de fuera, ¿no? Que no hayan tenido ustedes ni que proponerlo, prácticamente no lo no, no, han propuesto. No, no. Ustedes. La gente no ha buscado a nosotros. Pues interesante, ¿no? Empieza aquí, vamos a ver el recorrido que, que tiene. De momento la gente de Mogán lo ha cogido muy bien, porque se primero se programaba una, una sesión. Y está confirmada que va a tener dos porque se ha llenado todo. ¿no? Se ha llenado. No, 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 ya. Yeah. Dos, no, dos. No, dos. <risa> <risa> y también se vende en otros lugares. Eh, eh, teníamos que ir a, el, la semana pasada a llevar más libros a, al Museo Canario porque está vendiendo muy bien ahí. ¿Ha sido complicado la elaboración del de musical? Hay ¿Ha mucho trabajo. No hemos tenido nada que ver. Ellos, los comediantes, lo hacen. Uh, lo hacen. Jean ha ayudado un poquito, ha hecho las uh, pantallas para claro. atrás. Tú vienes, ¿no? Pues tendremos que venir. Tendremos Ahora que venir, hay una... La venir. segunda, la primera está llena, pero la segunda hay sitios. Pero como decía eh, Jan, si esto se sigue llenando, pues tendrá que... A las ocho y media, tienes que, que apuntarte que, rápido. Que, que venir más veces, ¿no? Porque, bueno, la programación para septiembre está cerrada, pero quién sabe, para finales de año. Seguramente sí. que se programen más ocasiones, pero bueno, invitamos a la gente a que se inscriban rápido, como sí, bien Sí, 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 que se escriben para, para eh, las de ocho y media, porque la razón que pusieron los dos, porque estaba sobre, sobre pasado. La... Claro, no, y, y además. Es verdad que se permite cada vez más más público en, en lugares como este, pero claro, todavía. No, en, en Canarias, aunque sea nivel dos o tres o cuatro, es lo mismo, 50%. Claro. Nada más. Bueno, que se anime la que se anime la, la gente está claro que ustedes, eh, Natalia, agradecidos, ¿no? A que gente como profesionales como Miguel Afonso pues hagan un trabajo de esto y conviertan esto pues en lo que vamos a poder ver aquí este viernes, ¿no? Ya este viernes a las siete o a las ocho y media se puede apuntarse a las ocho y media, a las siete estaría sobrecogido. Eh, ¿Hay alguno de, los, de las personas que participan que sean de aquí o son todos de, de fuera? La, la... No, yo creo que esos son los de, de, de los comediantes de, los comediantes. de, de este grupo, su sí. grupo, porque ellos también ponen cosas en Las Palmas y en todas las islas. Creo que hay ya otro, una otra isla, no quiero decirlo primero, de, de, pero hay otra isla que ya ha pedido la de Superfox. Eso te iba a decir, que eh, comienza aquí esta gira, ya veremos hacia dónde van pero seguro que si sí, gusta, y este tipo de, de trabajos ¿no? que, que últimamente también son tan reclamados, pues seguramente van a tener un largo recorrido, ojalá que sea así, ¿no? y que les veamos en muchos lugares por ahí de presentación. Espero que sí. De alfombra roja, ¿no? Con Super Foxy, no estaría bien, no estaría mal. Super Foxy con sus alas, va a aparecer con sus alas. Y, y la historia en sí, Natalia, es interminable, van a ustedes a seguir lanzando... Siempre que haya ideas, ¿no? Tenemos la idea de publicar dos, dos libros cada año. Porque es mucho trabajo, los dibujos. Cuando tú ves el trabajo de los dibujos, es increíble. Yeah. Lo hace él, todos los dibujos a mano, después hay que, que colorearlos. Y... Sí, sí. Es mucho trabajo. Pues nada, que sigan, Natalia, que nosotros podamos seguir contando. Aquí está este segundo, el tercero ya va a salir, como bien dices. Eh, ojalá que lo que lo sigan utilizando aquí en el municipio, ¿no? Porque es una buena manera de conocer parte de nuestra historia. Y también eh, está en inglés y español. Y, y encima eso, que como ya comentábamos en su momento, no solamente está en español, sino también en inglés, con esa idea que tú misma nos comentabas, ¿no? Eres profesora y, y bueno, qué mejor manera de aprender, ¿no? Leyendo en español. Yo lo estoy en usando con todos mis estudiantes. <laughs> bueno, que por cierto, en la primera, ¿te acuerdas que hablábamos de algunos errores que había en la publicación, pero en este, este ya ninguno, ¿no? no. Eso ya también... tenemos una, una traductora, claro. Sara. Rod martel rodríguez que es fantástica todo va mejorando me acuerdo cuando la primera que decía bueno con la rapidez y con esto y con lo otro bueno siempre cositas que mejorar bueno se mejoran en las siguientes publicaciones no pasa absolutamente no pasa absolutamente nada oye natalia ya muchísimas gracias a los dos que sigan escribiendo historias que nosotros las podemos seguir contando y que este musical que vamos a ver esta semana en el municipio pues ruede por ahí por, todo, por toda la isla y, y quién sabe, sigue evolucionando también, ¿no? Que puedan haber más musicales de Superfósil. <laughs> Vamos Muchas a ver. Muchas gracias, creo que entiendo todo. Yeah. Él entiende todo y poco a poco va hablando. hablar. Eso hijo. también ha cambiado con respecto al año pasado. Oye, gracias a los dos de verdad, felicitarles por este gran trabajo y, y, que, y que sigan. Que pues sigan. gracias a ustedes. Gracias ...y nosotros a que aquí lo dejamos... ...en este apartado de la entrevista... ...de este espacio que hoy hemos dedicado... ...pues a esta publicación... ...van a continuar así que nosotros vamos a seguir seguramente... ...hablando mucho más de, de estas historias de Fozzi... ...que suceden aquí en la isla de Gran Canaria... ...que suceden aquí en el municipio de Mogán... ...y con esa gran novedad y... ...que la hemos contado de ese musical... ...que esta misma semana... ...se va a poder disfrutar aquí en el Centro Cultural El Mogán... ...como les comentaba al principio... ...toda la información de la programación... Programación Que tanto en este mes de septiembre como también se espera para finales de año, ustedes la pueden consultar en www.agendamogan.es. Nada más, gracias como siempre a ustedes. Continúen aquí en Radio Televisión Mogan.